Ya, va. Fecha, jueves 18 de noviembre del año 2021. Está llena todavía de designados, comprometidos, pagados, palanqueados, jueces correístas. Chucky Seven sigue siendo juez en Guayas. ¿Qué justicia puede usted impulsar con esa clase de elementos ahí? O que si no, fueron pusilánimes y cobardes y que recibieron... Alias del Chacal. ...de Alexis Mera para que no fallen en el sentido que les decían. O lo sacaban. Más otra serie de cosas que no tengo que describirle porque usted supo... que funcionaban así. ¿Qué puede usted hacer por eso? Controlar. Tenemos un control disciplinario, tenemos sumarios, hemos abierto un buen número de sumarios.
a los servidores judiciales, pero hay algo que ver. ¿En función de qué, María José, van abiertos los faltas, humanos? Faltas graves, leves, no tan graves, y hay unas faltas que ya la Corte Constitucional dispuso que no seamos nosotros que califiquemos esas actuaciones por ser jurisdiccionales, es decir, aquel error inexcusable o esa negligencia manifiesta, ya no está en nuestra competencia, pero no significa que no puedan pedirnos que iniciemos el sorteo en la Corte para que sean otros jueces de esa misma especialidad las que califiquen. Qué bien. ¿Ese pedido tiene que ser motivado, fundamentado o simplemente, a mí me parece, doctora Coronel, que el proceder de este juez no es independiente o imparcial, le ruego cambiar? No. Tenemos que decir por qué. Okay, tiene que ser motivado, hay un argumento de derecho. Es importante decir, la Constitución lo obliga a pensar así, señora, y el juez. Alias del Chacal, un hombre sumamente peligroso. La Fiscalía es un fracaso. La Fiscalía es una de las Colombia. Claves de la inseguridad. Los ciudadanos tienen que saber reclamarle a la Fiscalía estos fracasos que padecen con la violencia en sus calles, con los atracos a sus residencias, con la impunidad en el acceso carnal violento. Este fiscal ahora vendrá a decir que la pandemia no le dejó, pero todos sus indicadores en indagaciones, en sentencias, en ejecución de penas y en casos en juicios, todos han bajado radicalmente y se están derrumbando. ¿Por qué? Porque este señor y los señores del Congreso han vuelto eso otro fortín burocrático de repartija de puestos y corbatas. Por eso es que quieren un fiscal general que ni siquiera sea abogado. Barbosa nunca ha ido a juicio, no sabe de lo que está haciendo ni lo que está hablando, no tiene vergüenza y sobre todo no responde ante nadie. El señor fracasa con un presupuesto cercano a los 4 billones de pesos al año, que como dije lo hemos aumentado en 64% en los últimos 6 años, y que nos entrega a cambio la gente encerrada, asustada, los pobres maltratados por los criminales. Debe responder, y ante quién responde. Por eso nuestra propuesta, traslademos la Fiscalía a una entidad del Poder Ejecutivo y que entonces el presidente responda por los fracasos del poder de la política criminal que estamos padeciendo. Serios problemas en Colombia. Y no es coincidencia que sean los mismos problemas que actualmente pasa Ecuador. Jorge Ortiz, este periodista trabajó en El Comercio, luego trabajó en Teleamazonas, y en sus ambiciones tuvo contactos con la CIA. Ahora tiene el medio de comunicación que se llama La República, que le puso a César Gijón como el vocero del actual presidente ecuatoriano. Esa oposición perversa, mal
otro de los perversos de Uribe. Rafael Correa no se presentó a la elección anterior, le dijeron que cuando nosotros tenemos el poder, no lo soltamos. La alternancia en el ejercicio del poder es un disparate de las democracias burguesas. Nosotros no somos demócratas burgueses, somos revolucionarios. Seguimos demócratas burgueses. Compañero, vaya. Haciendo que sentía que él podía hacer unos cambios fundamentales, decisivos para el Ecuador, esos cambios que el Ecuador necesita y por los cuales votamos por Guillermo Lasso. Este momento lo veo, no sé si la palabra... Bueno, por lo menos ya admite que él también votó por Guillermo Lasso. El día, por ejemplo, que detuvo el proceso de... Dólares con tarjetas Banco Pichincha y acumula el doble de millas. Además, aprovecha Bugatti del 25 al 50% de descuento en prendas seleccionadas y difiere hasta 9 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Aplica en condiciones. Tarjetas Banco Pichincha. Me gustó mucho la casa que... Sí, me parece muy bien. Hola Silvia, hola Carlos, ¿por qué tan emocionados? Demócratas burgueses. En estas declaraciones hay que decir al país, para que abran los ojos, despierten y vean esta realidad de lo que está pasando en el Ecuador. Francisco Huerta Montalvo lo advirtió. Recordamos Francisco Huerta Montalvo, 2008, el amigo de alias del Chacal, un informe que lo conservamos, 130 páginas, en donde al final que fue puesto por los hermanos de Isaías en TC Televisión, hacia una narcodemocracia, lo advirtió Francisco Huerta Montalvo. Y esto volvió a decir este miércoles en la revista de Opinión Democracia el doctor Francisco Huerta Montalvo. El problema en el Ecuador es que el, que creen que por hablar en la revista de Opinión Democracia convencen a todo el Ecuador. Lo dicho, gobernar con public reportajes. Clave para la vida de la República. Desde saber que en Angostura había un campamento del registro civil ecuatoriano. Parece que alguien les ha dicho que si es que hablan en la revista de Opinión Democracia, libre circulación en la República, tienen la razón. Con cédula obtenida en el campamento de Angostura. Hasta la penetración que permitía. Angostura. Ya vamos a hablar del tema de Angostura. Y luego policías vinculados al narcotráfico, y luego este y aquel, y luego el financiamiento de la campaña odio de narcotráfico en Manabí, y la vinculación de los que los proveen de diésel. Es decir, hay una super red que a rato se la toca en uno de sus filamentos, pero no se ha hecho un esfuerzo conjunto para superar la situación, y es lo que yo clamo que se haga. Cuando advertí hace 9 años, estamos en riesgo, después dije, quito riesgo. Somos una narcodemocracia, después dije quito democracia, éramos una narcodictadura. Ahora el país vuelve a la normalidad democrática, entre comillas, como posibilidad de futuro que hay que aprovechar para limpiar la república. La república está tomada por el narcotráfico, sí, tomada. Evidencia básicamente en las cárceles, pero también en la sentencia del Poder Judicial, en la manera de comportarse de algunos asambleístas. Hay evidencia por todos lados. Bueno, estos audios les vamos a pasar a la ONU y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.